Alerta increíble pero cierto, donantes demócratas en crisis existencial tras desastre de Biden en debate. Increíble pero cierto, amigos y amigas, los principales donantes del Partido Demócrata están en plena crisis existencial tras el desastroso debate de Joe Biden en Atlanta. Desde Silicon Valley hasta los salones de Nueva York, la élite demócrata se pregunta qué hacer con un candidato que parece más perdido que un gato en una sala de espejos. En reuniones clandestinas y chats de Signal más calientes que un jalapeño en salsa verde, los megadonantes como Ron Conway y Lorraine Powell Jobs se preguntan cómo llegar a Jill Biden, la última esperanza para convencer al presidente de que abandone la carrera. Un donante de Silicon Valley canceló una recaudación de fondos íntima tras el debate, mientras otro calificó la situación como un desastre total. En medio de todo esto, algunos demócratas adinerados han propuesto intervenciones dignas de una serie de Netflix. Otros más optimistas esperan que Biden tenga una epifanía política y decida retirarse por su cuenta, mientras que algunos ya están considerando desviar sus fondos hacia otros candidatos menos problemáticos. La tensión es palpable entre los que buscan alternativas viables y los que aún se aferran a la esperanza de que Biden pueda dar un giro sorprendente. Reid Hoffman de Silicon Valley, uno de los pesos pesados del partido, insiste en que cualquier movimiento público podría ser contraproducente. «Joe es nuestro candidato», dice. «Depende de él y su familia decidir». Pero la sombra del dinero también se cierne sobre la campaña de Biden. Después de perder la ventaja financiera ante Trump, las estrategias de recaudación de fondos que planeaban recuperar terreno se ven empañadas por el incierto desempeño del presidente en el debate. ¿Podrá Biden convencer a los donantes de que sigue siendo la mejor opción? La respuesta está en el aire, amigos. Mientras tanto, Biden se aferra a eventos de recaudación con celebridades y actos comunitarios, tratando de proyectar normalidad, mientras la clase de donantes demócratas se retuerce en angustia. Así que agárrense los cinturones, que esto promete ser un viaje tan lleno de giros como un episodio de Game of Thrones. La pregunta es, ¿podrá Biden levantarse de este golpe o será el fin de su camino?